Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno poderlos saludar y hoy estoy más emocionada que nunca porque pensé que no me iba a dar para llegar al canal, para llegar a saludarlos a ustedes en vivo y en directo porque la ciudad está colapsada, pero no importa, responsabilidad, paciencia, vamos con calma, si usted no tiene que salir de la casa, no lo haga. Estamos viviendo una situación donde tenemos que vibrar en armonía todos, pero poquito a poquito nos hacemos pasito y vamos avanzando. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Feliz de que estés aquí, Manu. Yo estaba aquí. Ay, me va a tocar hacer el programa sola. Me hace falta Manuela, pero no, llegó. Feliz, Manu. Y quiero aprovechar esta oportunidad hoy para celebrar el cumpleaños de mi abuelita. Darle la felicitación desde acá. Está cumpliendo 83 años. ¿Cómo se llama? Gloria Bustamante. Doña Gloria, felicitaciones. Un beso gigante para usted. Todos sus años llenos de experiencia. Ay, sí. Y que sigan muchos más pues al lado de nosotros y de esta muñecota suya. Así es, estamos muy felices, Manu, pero así como tú lo decías, es una semana cortica, pero venimos cargadas de buenos contenidos, de herramientas para que día a día empecemos a cambiar esos hábitos para mejorar nuestro estilo de vida y obviamente siempre pensar en el bienestar, en la salud y en una vida feliz. Así es. Entonces hoy vamos a tener a Linder, por supuesto a uno de los profesores que va a traer tres hermosas niñas a este set que nos van a explicar la importancia de hacer ejercicios no solamente físicos sino mentales y cómo ellas pues han visto esos beneficios, los han sentido y van a incentivar a otras y también cómo también el ritmo hacen ellas que vibren y digan hoy nos movemos por mí, por mi familia, por todos. Pero no solamente ellas van a hacer ejercicio, a nosotras también nos van a poner ahí un pequeño ejercicio, ahí te cuento. Por Dios. Muy bien. Pero también vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar sobre el Reiki para las mascotas. Sí. Tú sí sabes de esto, lo has practicado también con tus niñas. Hoy voy a aprender yo bastante, aquí lo hemos mencionado, la oportunidad que tenemos también de mover esos chakras, esa energía en nuestros animalitos y así ayudarles a pasar difíciles situaciones o simplemente consentirlas. Así es, por eso tenemos aquí a nuestra invitada Lupe, que está muy bien, tranquila, en posición, y ella ahorita nos hará también una demostración de cómo los aceites esenciales tienen tanto poder en nuestros animales y la responsabilidad que tienen esos. Entonces, pues Lupe, bienvenida ahí, estás en vivo y en directo en Mi Parque, tu casa, perdón, Doña Lupe, no es Lupe, sino Doña Lupe, esta señora ya hay que respetarla. Muy bien, tenemos mucho contenido hoy en Mi Parque, tu casa, y también vamos a tener este micro documental que viene direccionado desde el despacho de la gestora social, que queremos invitarlos a que sigan aprovechando, viviendo esas historias que tienen nuestras abuelas o estas mujeres tan valientes, llenas de experiencia, como lo decíamos. Así es. Precisamente con tu abuelita. El eco de su voz, el regalo, el mejor regalo, sobre todo en este mes de la madre, es escucharlas. Más adelante lo vamos a compartir también con ustedes. Pero entonces, antes de comenzar con nuestros temas, vamos con nuestra frase del día. Y en la frase del día, la libertad mental se caracteriza por la serenidad, la paz y la capacidad de acción consciente que podamos tener frente a cualquier situación que la vida nos presenta. ¿Cómo la ves, Manu? Muy bonito. ¿Cierto? La libertad mental. A veces yo creo que de esos momentos difíciles también encontrar esa oportunidad de sentirnos bien, de darnos como ese sentido de la vida que también trae esos momentos difíciles, Manu, y simplemente dejarlos pasar, vivirlos y dejarlos pasar. Me encanta, así es, y dejarlos pasar y es no dejar pasar esta oportunidad que tenemos hoy con Isabel Escobar, terapeuta holística para animales. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Feliz de tenerte acá en Mi Parque, tu casa. Qué rico que podamos hablar de aceites esenciales, de Reiki, porque uno creería que solo es para los humanos y que aprovechar esto que nos da la tierra, pues es la oportunidad de también ayudarles a ellos. Entonces, el Reiki en animales, ¿cómo funciona? ¿Para qué? ¿En qué momento se debe hacer? ¿Sí funciona en todos los animales o solo en los perros o en los gatos? ¿Qué pasa ahí con la energía? Bueno, el Reiki es absolutamente hermoso porque su nombre, de hecho, es la energía universal, o sea, es la energía del amor que está en todo lo que está en la naturaleza. Entonces, precisamente no solo funciona con nosotros los humanos, sino que también funciona con los animales, con las plantas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Es simplemente conectarnos con la tierra, con los elementales, que es de donde finalmente todos venimos, y así volvernos nosotros un canal y transmitirlo a los otros. O sea, todas las personas tenemos dentro de nosotros mismos esa energía sanadora y es simplemente ponerla al servicio de quienes nos rodean.
¿Cómo se hace esta terapia con nuestras mascotas? Bueno, entonces me voy a poner acá en el piso para, para contarles un poquito cómo se hace. Lo más importante, o sea, cuando nosotros hacemos Reiki en las personas, finalmente nosotros los humanos vamos a una terapia, creamos o no en la terapia, nos acostamos en la camilla y decimos, bueno, creo o no creo, pues yo voy a dejar qué es lo que esta señora me va a hacer. Con los animales, y que por eso me gusta tanto hacerlo con ellos, es muy especial porque ellos son quienes deciden si quieren o no quieren la terapia. De hecho, cuando hago las terapias con las familias, yo les cuento que si el perro, el gato, o hay veces pues el lecho en conejos, necesitan la terapia, ellos se quedan, te acompañan y van a incluso a dejar que tú les pongas las manos. No siempre hay que ponerles las manos, pero ellos se dejan, entonces, pero cuando no, simplemente se retiran y se van. Muy bien. Pero yo no los puedo obligar. Perfecto, Isabel, antes de que empieces con la práctica, queremos dar la línea telefónica 268-6033. Si usted en ese momento quiere hacerle alguna pregunta a la terapeuta, libertad de llamar o de pasarle a nuestros coordinadores en el máster la pregunta, nosotros la hacemos acá, lo que sea, aprovechen este espacio que es tan importante. Entonces, ¿qué tal si hacemos un poco de práctica para que las personas entiendan de qué se trata? Bueno, entonces, algo muy importante y que incluso les enseño a las familias, porque no solamente quienes tenemos las, pues, las manos, digamos, los símbolos para hacer Reiki, podemos hacer Reiki, todo, como digo, todo lo podemos hacer desde el amor, es simplemente sentarnos en el piso, ellos, sí. Su espacio es la tierra, entonces es como sentarnos, conectarnos con la tierra, sentir como que dentro de nosotros pasa un canal de luz que va a la tierra, como si fueran las raíces de un arbolito, y yo respiro profundo y pongo mis manos en el corazón y ya entonces voy a hablar con mi animal y le voy a pedir permiso, eso es lo primero, o sea, nosotros no podemos decir como, ven, yo te hago, porque probablemente él no quiere o no le gusta que lo toque, entonces yo simplemente en una meditación o en silencio le puedo preguntar y ahí entonces empieza, pues, los chakras en los animales es muy similar a nosotros, o sea, tenemos los 7 chakras, que en un momentico se los muestro, pero con los animales hay algo súper bonito y es que ellos tienen un chakra en este punto, que es como acá, que se llama como el chakra branquial, en donde yo le pido de verdad permiso si él quiere que yo le haga Reiki. Entonces, aquí es donde pues uno frota sus manos y lo pone acá con mucha devoción, o sea, la devoción del que quiera, ¿cierto? Esto no tiene ninguna religión, sí. Pero es conectarnos con nuestros animales y empezar a entender ellos qué quieren y qué están sintiendo. Entonces, yo le pongo las manos en este punto. Este punto es el donde yo me conecto con ellos, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros nos conectamos con nuestros animales. Y perfectamente puedo dejar solo las manos acá. Ya cuando siento que él quiere que le pueda hacer la terapia, entonces voy a hacer aquí una demostración muy, muy rápida, pues, sí. Para que podamos ver. Entonces, los chakras de los animales están acá. Está el primer chakra en su colita. Luego sigue el chakra sacro, que es acá, como en esta parte donde están los riñones. A Lupe pues le encanta todo esto, entonces ya se desmaya. Ya se acomodó. El chakra del plexo solar, que es donde está como nuestra energía, el sol, donde tenemos como la fuerza de hacer todo, eso es donde tenemos pues como lo que nos ayuda pues a hacer lo que soñamos. ¿Sabes qué? Tenemos un gráfico en este momento donde podemos mostrar los chakras para que las personas vean allí y los puedas explicar y con los colores, ¿qué tal? Entonces, miren, entonces, acá en la colita está el chakra raíz, que es en donde están como todas las emociones del miedo. Por ejemplo, todos los perritos que han sido rescatados, que han sufrido como de violencia, o sea, que no, de maltrato. Para ellos es muy chévere trabajar con ellos acá, en este punto, porque aquí es donde están los miedos, incluso llevarlos al parque, a la tierra, si vivimos en un apartamento, entonces salir a la manguita, conectarnos con ellos en la tierra. Entonces, ese es este chakra. Luego sigue el chakra sacro, que aquí es donde están otro tipo de emociones, que es donde están, por ejemplo, las glándulas reproductoras,
poquito de hueso, entonces acá, ese es en este puntico. ¿Ese como es el color naranja? El naranjado, okay, sí. Perfecto. El plexo solar, entonces, como les decía, es en todo el centro. Es sí. En, por lo general en los humanos es dos deditos acá arriba del... ya voy. El amarillo. Dos deditos arriba del ombligo. En ellos es en este punto. Por ejemplo, acá están todos los temas digestivos, todas las cosas que tienen que ver con el estómago, con el hígado. O sea, aquí es donde uno... pues trabaja eso con ellos. Luego sigue el chakra corazón, que este chakra es súper importante, es el que más deberíamos hoy estar trabajando con todo lo que nos está pasando, que este chakra es en todo el corazón, ¿cierto? Así como su nombre lo dice, y él es rosado y verde, él tiene dos colores, ¿cierto? Entonces, señorita, entonces lo trabajamos acá en este punto. Luego sigue el chakra garganta, que es el chakra de la comunicación, que él es verde azul. Acá es donde está la tiroides, que sobre, hay muchos perritos que, por ejemplo, cuando están adultos, la tiroides empieza a descuadrar, entonces aquí podemos trabajar con ellos. Luego sigue el chakra número 6, que es el que tengo acá en el tercer ojo, que es aquí pues como en el entrecejo, acá, sí. Que es igual para nosotros. Y al final... es el último chakra, que es el 7, que es el chakra de la conexión espiritual. Ellos también la tienen. Los gatos en especial son los reyes de la conexión espiritual. O sea, ellos sí son nuestros maestros animales como en ese sentido, ¿cierto? Como que los perciben muchas cosas, entonces por ahí pues también es muy rico trabajar con ellos. Qué bonito. Entonces, después de saber esos chakras, ¿tiene que ser, el Reiki solamente nos ayuda cuando el animal está pasando por alguna enfermedad o está pasando por alguna situación que nosotros podemos ayudar, o el Reiki y los aceites esenciales, en qué momento podemos hacerlo? Mira, la verdad, en cualquier momento. Hoy en día, con todo lo que nos ha pasado pues todo este año, que tantas cosas nos han cambiado, no solo a ellos, sino a nosotros los humanos, cualquier momento de conexión que podamos tener con nuestros animales, conexiones genuinas, que yo me siente con él, le dedique un ratico, que no sea en el afán del día a día o que tengo que sacarlo a hacer pipí y ya, sino que cómo le creo espacios de conexión y de tranquilidad, que mi perro yo no tenga que esperar a que esté enfermo para crear estos espacios. Pero ¿sabes qué? Qué rico eso. Mira, ya pues tenemos a doña Lupe ahí, estás tú ahí sentada, entonces yo me imaginé en mi casa con las gaticas o con el nuevo miembro de la familia que llegó el fin de semana y me está sacando canas. ¿Y qué hacer? O sea, entonces, ¿qué es lo que las personas pueden empezar a aprovecharlo? Porque no hay que esperar a que esté enfermo entonces el perrito. Total, entonces mira, por ejemplo, en mi casa, ¿qué puedo hacer? Acostarme en el piso con él o sentarlos. A quien le guste meditar, a ellos les encanta, entonces simplemente es ponerme en posición de meditación, ¿cierto? Sí. Como cada uno lo haga, ¿cierto? O sea, no, esto no tiene que ser la técnica del libro, sino es cómo yo siento que mi perro o mi gato está conectado conmigo. Entonces, es hacer la meditación, ponerle las manitos y muy intuitivamente también. O sea, yo le puedo ayudar sintiendo como qué es lo que le está pasando, en dónde debo ponerle las manitos. Ellos incluso muchas veces nos muestran qué es lo que quieren. Uh-huh. Se ponen o patas arriba o le llevan a uno su propia manito. Hay unos que han visto que le jalan a uno la manito y se la ponen. Entonces uno también aprovechar y escucharlo, hacer ese ejercicio, ¿cierto? Con los aceites, pues Manuela sabe que los aceites ayudan mucho, sin embargo, con los gatos hay que ser muy, muy cuidadosos, o sea, en eso sí. Eso te iba a preguntar, Isabel, y yo que de pronto nunca lo he hecho, pues hay una cantidad de aceites, ¿cuáles son los indicados y cuál definitivamente no se debe usar? Mira, lo más importante en los aceites es que sean aceites de grado terapéutico, o sea, todo lo que uno utilice en su cuerpo, uno se lo debe poder incluso hasta tomar. Okay. Si yo no puedo ingerir eso, no lo debería usar, porque yo, por la piel entran los aceites, incluso a los animales les pasa igual. Por eso con los gatos, los aceites son más bien restringidos, o sea, lo más lejitos posible, en un difusor muy lejos, porque los gatos, sus riñones y su hígado son muy delicados. Entonces no lo procesan igual. Los perros, por el contrario, sí son más fuertes, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es otra cosa. Aquí yo traje pues un aceite de salvia blanca, que es un aceite pues purificador.
lo más importante es uno presentarle el aceite al perro. O sea, si al perro le gusta, yo lo aplico. Si no, no. O sea, nada. ¿Para dónde vas? Ella ahí pues ya lo sintió. A Lupe, por ejemplo, le gustan los aceites. Pero mira, hoy no quiere. Entonces hoy se corre como, no, mamá, gracias. Entonces hay que respetarle eso. Pero es de las que, por ejemplo, con los rayos, cuando hay mucho ruido, hay perros que se exaltan. Entonces hay aceites, por ejemplo, como la lavanda, que es el más simple de todos, que uno lo aplica, se los aplica en las orejitas y acá en el lomo, y a ellos les gusta un montón y los relaja. Entonces esa es una forma de utilizarlos. Pero como les digo, primero hay que preguntarles, porque así ellos no hablen, ellos nos muestran muchas cosas. Ahí vimos esa señal de Lupe. Nos cambiaron la línea telefónica y Esteban nos va a contestar las llamadas a través de esta línea telefónica, que es 300-742-9256. Es un celular, 300-742-9256. Cuando hablamos de enfermedad, ya nos dijeron que el perrito pues prácticamente está en las últimas y uno pues está en su proceso también de desprenderse, el desapego, de ayudarlo a que se vaya tranquilo. También nos ayuda en este proceso tanto para él como para nosotros. Mucho. ¿Cómo lo podemos hacer así? Mucho, mucho. Mira, es muy bonito porque ellos entienden más de lo que nosotros creemos. Y es... A mí algún día mi maestra Reiki, pues porque tuve un perrito que se estaba, ya era muy viejito, y me dijeron, Isa, ya hay que pensar como que le, pues cómo vamos a acompañar a que se vaya. Y yo dije, ay, Dios mío, y le pregunté a mi maestra Reiki y me dijo, ellos son iguales a nosotros, porque son apegados a la vida. O sea, ellos quieren estar acá, además como ellos sienten, en especial los perros que nos cuidan como nuestro espacio físico, sí. Ellos sienten como que son nuestros protectores. Entonces uno lo que debe hacer siempre es como darles mucho las gracias de lo que han hecho por nosotros, del tiempo que hemos compartido juntos, pero decirles, vete tranquilo, yo voy a estar bien. O sea, es como liberarlos a ellos de que nosotros vamos a estar mal y tristes. Entonces es muy chévere uno acompañarlos, uno solo, pero también puede ser pues con terapias, sí. ¿Cierto? Con el Reiki les ayuda un montón. Pero vuelvo y digo, siempre lo principal, uno puede tener el súper terapeuta a un lado, pero si uno no está conectado con su animal, no hay algo así maravilloso que funcione perfecto. Me encanta lo que dices, y hablando de esa conexión y aprovechando que Manuela tiene nueva mascota y que va a empezar a establecer como esas conexiones, ¿con qué chakra se debe trabajar principalmente cuando llega esa mascota nueva a casa y uno dice, quiero que sienta el amor que hay en este hogar para ese gato, para ese perrito? Mira, ahí se pueden hacer dos cosas. Sí. Uno, trabajar el chakra corazón, porque es el de precisamente esa conexión como espiritual y emocional, sí, con ellos, ¿cierto? Como empezar, la primera es ponerle las manitos en ese punto que les mostré, que es acá, pues en el Lupe, el niño ña Lupe. Bueno, acá en esta parte, ¿cierto? Sí. Ponerla muchas veces, sentarse con él, acariciarlo, hacerle masajitos, y en el pecho, obviamente, porque ahí es donde está el chakra corazón. Pero también hay que empezar como a aterrizarlos, porque es que ellos hay que pues ponerlos como en la tierra, porque son unos loquitos, pero obviamente eso se toma mucho tiempo porque es un cachorro, ¿cierto? Sí, mucha paciencia. Ahí va. O sea, la mejor conexión en ese momento es paciencia y acompañarlo, y no pretender que ellos hagan todo como nosotros queremos. Ahí como hay que mediar. Muy bien, tenemos llamadas ahora desde Envigado. Clara Cristina, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué pregunta tienes? Es un gatico y está con este nieto. ¿Está muy qué? ¿Me escúchame por favor por el celular y no por el televisor para que te podamos entender? ¿Qué? ¿El gatico qué? No, estaba mermando. Tiene estreñimiento. Le hicieron una ecografía y tiene mucho popó en los intestinos. Listo, muy bien, vamos a ver. Mira, esa es una parte que tiene que ver con el plexo solar, que ese es donde está lo que digerimos, también ahí está, ¿cierto? Entonces, tú puedes hacer varias cosas. En tu casa, por ejemplo, debes de pronto tener
ajo, aceitico de oliva extra virgen, sí, o aceitico de coco. Puedes, por ejemplo, ponerte en tus manos y hacerle masajitos en el estómago en el sentido de las manecillas de reloj, unas bolitas. ¿Para qué? Para que empiece de todas maneras físicamente. O sea, miren que aquí esto tiene que ver como de las dos cosas. Estoy ayudándole físicamente a que su estómago empiece a volver a tomar como su recorrido, sí, pero también las manos, tú le estás transmitiendo la energía de que vuelva a empezar a digerir lo que él no quiere digerir, ¿cierto? Que por ahí, pues, precisamente es lo que está aquí en el plexo solar. Me encanta. Obviamente, siempre, siempre, el veterinario es el primero que decide qué se le hace a uno de nuestros animales. O sea, nunca, nunca un veterinario, pues una terapia holística va a reemplazar al veterinario. Nosotros lo acompañamos. Sí, Isabel, sí, este tema es muy amplio. Queremos seguir, sí, aprendiendo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, pues tengo una cuenta que se llama Sohamsa, ¿sí?, que es so.hamsa, que es donde hago todo lo que tiene que ver con las manos. Y ahí voy a porque yo antes tenía mi personal, que es Isa Escoba, que ahí se hablaba más con los animales, pero ya lo estoy haciendo pues en una cuenta solamente para hablar de los temas con las manos. Perfecto. Muy bien, ¿y tienes alguna línea telefónica? Sí, 313-744-5611. Muy bien, perfecto, Isabel. Muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, doña Lupe. Muchas gracias. Gracias por la experiencia, porque también es bonito eso, identificar cuándo no, porque siempre vemos el sí, pero bacano esto. Muchas gracias. Ay, un abrazo ustedes, gigante por estar gracias. Acá en mi parque, tu casa. Tenemos que hacer una pequeña sí, pausa y ya venimos con el profe que nos va a enseñar todo el tema de ejercicios para la memoria operativa. ¿Sabe qué es eso? Si no sabe, pues no se despegue de Telemedellín. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué rico que ustedes sigan conectados con nosotros, porque llegó el momento ese martes que el INDER siempre nos acompaña. Profe Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo Hola, me le ha ido? ¿Cómo está Manuela? ¿Todo Muy bien? Bien, gracias a Dios y señor. ¿Sí, qué tal? Muy bien, feliz de tenerlas bastante acá. Además que trajo otras niñas hermosas. Las mejores del mundo. Presente, sí, hola, doña Lucila. Lucila. Doña Berta. Listo, muy bien. Y doña Alba, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Qué el INDER nos quiere explicar el día de hoy? Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre la memoria operativa, ¿sí?, que es un proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y retener información a corto, mediano o largo plazo. La memoria operativa debemos de utilizarla como un músculo, hay que ejercitarla siempre. Entonces es muy importante hacer trabajitos con la memoria operativa. Ahorita, durante las actividades, les voy a enseñar unos tips para poderlas trabajar. Bueno, entonces, profe, hoy nos trajo, perdón que lo interrumpa, claro, nos trajo a estas alumnas maravillosas, porque vamos a hacer entonces, como usted decía, dos tipos de ejercicios, digamos, tanto el ejercicio físico como el ejercicio mental. Claro que explicamos sí, un poquito qué vamos a ver, bueno, entonces. La clase del día de hoy se trata de lo siguiente: vamos a trabajar una rutina de ejercicios donde vamos a estar con las usuarias y vamos a dar un minuto de trabajo por cada una de las rutinas. Pero entre cada una de ellas van a tener 30 segundos para hacer unos ejercicios de agilidad mental. ¿Cuáles son? Sopa de letras. ¿Qué palabras tenemos? Muy fáciles: deporte, INDER, Telemedellín, coordinación, flexibilidad, Luisa, tu casa, gimnasia, mi parque, recreación, Janas, familia, fuerza, resistencia y Manuela. Muy bien, me gusta. Muy Vamos bien. Vamos a buscar el día de hoy con las usuarias. Listo, profe, me gusta porque usted va a ir haciendo la actividad y dándonos los tips, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar. Pero quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes dos. ¿Quién quiere comenzar? No, pues de una, hágale, profe. Listo, Manuela. Vamos, cualquiera, yo lo cualquiera. Hago. Manuela, listo. Manuela, ¿me regalas, por favor, cuál es tu color favorito? El verde militar. El verde militar, muy bien. Me vas a decir cinco palabras. ¡Ay, no! Que tengo la V. Cinco. Verde. Verde. Violín. Violín, muy bien. Viva. Ah, cosas. Cosas, lo que quieras. Viva, viva lo que queda por allí. Viva, eso. Voz.
Volqueta. Volqueta, te falta una. Y... Pan en comerciales. Ahora seguimos con Lisa. Listo. Si Lisa. Ustedes supieran lo que me dijeron por acá. Lisa, ahora, vas a decir un color que más te guste. Amarillo. Amarillo. Ese color amarillo me lo vas a asociar con un animal o un objeto. ¿Cuál te gusta más? Jirafa. Jirafa, muy bien. Cinco palabras con jirafa. El que tenga la con palabra la jota. Jarra, jugo. Jarra, jugo. Jueves. Jueves. Jardín. Jardín. Y juego. Y juego muy bien. Me gusta. Bueno, me gusta porque eso nos saca a nosotros también de la rutina. Claro que sí. Me gusta, profe. Y eso no es solamente para los jóvenes, para los adolescentes, ni para el adulto mayor. Eso tiene que ser siempre, todos. Siempre, muy listo. Importante. Listo, profe, vamos con las niñas suyas. Excelente. Grupo, muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un trabajito donde vamos a trabajar la memoria operativa a través de la actividad física y la agilidad mental. Cada uno de ustedes va a tener una sopa de letras. Vamos a buscar las palabras que les mencioné anteriormente. ¿Listo? Vamos a trabajar. Un minuto, rutina, coordinativa física. Y luego tienen 30 segunditos para realizar encontrar las palabras en la sopa de letras. ¿Quién gana? La que encuentre la mayor cantidad de palabras. ¿Listo? Muy listo, bien. ¿La primera palabra es qué? Deporte. No, que ellas quieran. Ah, puede ser en el desorden, claro, listo. En el orden. Profe, cuando se diga. Pero comenzamos con la música. Entonces. Música, maestro. Muy bien. Arrancamos haciendo una ambientación para la actividad física, que es muy importante. Listo, arrancamos. Cruzadita hacia atrás, suavecito. Recuerden lo que habló el profesor Diego la clase pasada, el programa pasado. Muy buena respiración. Bien. Brazo arriba. Muy bien, mira hacia el frente, recuerde la postura, muy importante la postura, espalda recta, mirada hacia el frente. Muy bien, frente, despacio, muy bien, excelente. Duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo. Muy bien. Soledad. Extendemos los brazos y flexionamos los codos. Excelente, muy bien. Y ya ves, ahora en excelente. Este silencio solo me deja tu tiempo. Ojo, cambiamos la posición de las piernas, adelante y atrás. Muy bien. Mueva los bracitos, mirada hacia el frente. Mueva los bracitos, los hombros. Soledad. Muy bien. Nos vamos a quedar con la pierna derecha. Va, con la colita, con la recta, muy bien. Ese es mi pensamiento. Muy bien, cambia. Izquierdo. Bueno, excelente grupo. Muy bien. Dale ritmo. Abre los brazos. Gire. Excelente. Cambia. Muy bien. Suelta. Derecha, izquierda. Muy bien. Vamos con las piernas. Va. Flexión de rodilla. Y mueve los brazos. Remo. Muy bien. Excelente. Aquí a mi lado y te levantas conmigo. Listo, arrancamos. Preparada, no tranquila, descansa, tranquila. Con calma. Arrancamos la rutina. Payasito. Payasito es el primer ejercicio. Número uno. Listo. Bien. Excelente. Buena respiración, espalda recta, saca la colita, peso adelante. Segundo ejercicio, al frente. ¿Sí recuerdan el primer ejercicio? Este es el segundo. Va. Muy bien. Tercer paso,
Pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, cambia. Ya tenemos tres ejercicios. Listo. Vamos. Segundo. ¿Cuál era el segundo? ¿El segundo cuál era? Ay, ay, ay. Segundo, al frente. Excelente. Muy bien. Excelente. Tercero. ¿Cuál era el tercero? Excelente. Pie, qué bien. Cinco derecha. Y luego izquierda. Excelente. Tiempo, sopa de letras, comience. Busquen las palabritas que puedan encontrar. Tienen 30 segundos. Si encuentran Luisa o Manuela, son ganadoras. Muy bien, atentas, concentraditas. Van 10 segundos. Agilidad mental, muy importante. Les voy a decir el primer tip. Vamos a cambiar la rutina de nuestro vecino. Si yo voy para mi casa, voy a cambiar la rutina en la que me voy para ella y voy a empezar a buscar nuevas referencias o lugares para así buscar nuevos caminos y trabajar la memoria operativa. El primer tip. Eso, cambiar siempre los destinos de nuestras casas o lugares que frecuentemos. Tiempo. Suelta. Seguimos, vamos con ejercicio de combat. Frente. Bien, fuerte, brazos extendidos, espalda recta. Muy bien, excelente grupo. Muy bien, sigue. Muy bien, ahora cambiamos. Gancho, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo, excelente. Vamos, Alba, crúzalo hacia adelante. Bien, Berta, vamos. Muy bien, Lucila. Muy buen trabajo. Ahora, puño hacia el frente, arriba. Va, vamos. Bien, con fuerza. Vamos, vamos. Muy bien. Sigue. Ahora, cambiamos. Primer ejercicio, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Ay, 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 no. Sobre esa rutina. Ay, 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 se les olvidó. A ver, yo veo. Mira, Lucila, ¿cuál fue? Del que hicimos de combat. Despaseleo, frente. Ojo, se le olvidó. Vamos. Muy bien. Excelente, hacia el frente. Niñas, o sea, les digo que muy duro y muy teso entender la metodología con todo esto. Mira, Lucila, ¿cuáles son esos beneficios que usted ha encontrado? ¿Cómo ha sido integrarse con la actividad física y mental? Muy feliz, porque esa actividad nos ayuda a tener más ánimos, más salud y estar muy atentos en todo lo que nos hace el profesor. Yo estoy muy contenta con el profesor porque nos hace una gimnasia muy excelente. No, me encanta, ¿sabe qué? Me encanta lo que vi el día de hoy acá. Doña Berta, usted, los beneficios que ha encontrado. Uy, salud, mucha salud y salud física para los pulmones, es muy necesaria para la mente, para el espíritu, para el alma, sí, para todo. Para todo. Muy bien, doña Alba, ¿y usted? No, muy contenta con este equipo de que nos acompaña el profesor, porque nos ayuda a la vida, a seguir adelante con nuestros ejercicios diarios. Muy bien, arroba Inder Medellín, allí ustedes podrán encontrar toda la programación que tienen. Profe, muchas gracias a ustedes, señoritas, a ustedes también, se nos acaba el programa. Lucila, profe, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación. El Inder siempre está presente en cada una de las comunas de Medellín ofreciendo el servicio de salud, recreación y deporte que es tan importante para nuestra población en este tiempo. Muy bien, pero antes de despedirnos, Luisa nos tiene una invitación. Yo les tengo una invitación porque para que no se desconecten, para que vean más tarde el eco de su voz. Ese documental que viene desde el despacho de la gestora social Manu para recordarle a todos los hijos, a todas las personas que tienen abuelas, que tienen madres, ese
interés de escucharlas, ese interés de recordar esa historia que están cargadas de resiliencia. Así es, 5 abuelas que nos cuentan las historias de sus hijos, de sus nietos. Así que ya, en contados segundos, ustedes podrán disfrutar de ese microdocumental que los invitamos a que lo aprecien y lo valoren. Señoritas, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. También ustedes, mañana nos vemos. Mi parque, tu casa, 9:35 de la mañana para que no se lo pierdan. Chao, chao. 9:35.